Good evening, everybody. Good Evening, evening, teacher. How is everything? How is your life? Is everything okay? So. Yes. Okay, teacher. Good evening, good evening. Francisco. Good evening, teacher. And Evelyn. My fellow students, my fellow students. Okay. Good evening, good evening. The ones that are connecting in this moment, Jenny, Marco, and Clara. Good evening, teacher. Good evening, Marco, and Dania. Okay, guys, I hope that you're ready for the class. I hope that you take this class with an energy and good with positive energy and enjoy it. Okay, try relax. Okay, relax, participate, but no with feeling bad? No, feeling good. Okay. I need that you feel well in this class. Let's begin. Okay, the name of the topic is how to use have to and need to. Okay, we are going to know what is that, okay? What is that? What is have to? What is need to? Because we know the verb have. That is tener, right? And you have the verb need, is necesitar. But in a context, how do you use that? That is what we are going to see today. The objective is use have to and need to. That is the objective. You have to do it today. The vocabulary. Vocabulary. Okay, the vocabulary that we are going to see in the unit, well, in this class is okay, tasks, potential,
latest, best records, reschedule. That sounds interesting. Okay, let's explain one by one. What is task? Is tareas, right? Tareas, activities that you need to do. Okay, cosas que usted necesitas, tiene que hacer, tareas, actividades. Okay. Potential. Potential. Okay, very easy in Spanish, right? Potencial, but I have it because I need that you pronounce it correctly, this word. Okay, potential, potential. Latest. Okay, late is tarde, but latest is el más tarde, okay, más tarde. El último can be also. El último. Best regards. Okay, best Saludos. regards. You write this in letters. Mis mejores deseos, right? Los mejores deseos. Mejores. Well, something like that. Mejores deseos. Best regards. You write this in a letter. Okay, reschedule. Okay, schedule means horario. Horario, right? But reschedule is reagendar. Usted va a volver a hacer el horario, reagendar, okay, reschedule. That sounds interesting. Okay, that sounds interesting. This suena interesante. Okay, repeat everybody. Tasks. Tasks. Task. Potential. 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 Latest. Latest. Best records. Best Reschedule. 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 That sounds interesting. That That's sounds interesting. 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 Okay, Luz, Yamilet, repeat, please. Task, potential, latest, best regards, ritual, Reschedule. reschedule, that sounds interesting. That sounds interesting. Interesting. Okay, this is the vocabulary in this class today, mostly in the manual. Okay, in the class for the manual, we are going to use this vocabulary. Okay, let me explain what is have to and what is need to. Okay, have to is when you express something for obligation. It's an obligation. For example, you say, I have to play basketball in this campus. When you say, I have to play, that is, it's an obligation to play basketball in this campus. You have to read books in the university. He has to phone his wife every day. She has to swim in the pool for 2 hours. It has to jump over the chair for one biscuit. We have to play our instruments for hours. You have to study your lesson every day. They have to write emails to their customers. Okay, as you see, in the structure, okay, you use have to in the first in plural, second in plural, third in plural. Okay, here we are the singular, right? You is the singular. And he, she, and it is singular in the third person. The plurals, we, you, and they are the plurals. You use have to for I, you, we, you, and they. Have to.
Okay, in a way, it's like a, when you pronounce this, it's not like a B. So when you pronounce it, it's like an F. Have to, have to, have to. It's like an F. Have to, have to. And in the third person, he, she, and it, you say has to, has to, has to, has to, have to, have to, has to, have to, has to. Okay, and the in the structure is personal pronoun or subject, have to or has to, verb. Look at the form of the verb, is the base form, is the base form of the verb. No, no difference, because you have here has to. Okay. Have to and has to is like an auxiliary. They are working as auxiliaries in this case, but not necessarily is an auxiliary, because we have the, we are going to see the negatives, okay? We are going to see that the negatives, you use do, okay? Do not, or don't, or doesn't. Okay, these are examples of affirmative sentences. You use the verb in the base form, as you see. Only change the have to has to. Okay, the structure of the negatives. You say, you use don't or doesn't, plus have to, plus base form of the verb. Examples, you don't have to come to a school on Sundays. We don't have to watch this movie. She doesn't have to learn your language. They don't have to, here is where, okay. Está mal escrito aquí, así lo agarré yo del internet. Okay. They don't have to wear a suit. He doesn't have to take the exam. You didn't, and this is in the past, right? You didn't have to work for a salary. We don't have to buy an L. Okay, as you see, we use don't or doesn't, and then we use have to, only have to. Okay, remember that in the affirmative, we have to and has to. But in the negative, we only have to. What is the change? It doesn't. Right? Remember that in the negatives, when we are talking about the third person singular form, the auxiliary doesn't absorb the change. Remember that. Okay, remember. So you have, we don't have to watch this movie. You don't have to come to school on Sundays. She doesn't have to learn your language. They don't have to wear a suit. He doesn't have to take the exam. You didn't have to work for a salary. We don't have to buy an egg. Okay, these are the are examples of the negatives. Now look at the questions. Okay, in the questions, yes, no question. Recuérdense que tenemos eso siempre, vamos a estarlo enfatizando. Siempre que ustedes tengan una clase, inclusive cuando tengan nivel 3, 4, 5, infinito, primero Dios terminen todos los módulos, ¿va? Siempre se les va a estar enseñando a ustedes que hay dos grupos de examen, de preguntas. Dos grupos de preguntas, unas que se llaman yes, no, y otras que se llaman WH question or information question, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las que son information question? Ya lo vimos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes preguntan, where do you live? What do you do? When do you work?
Pero yes, no question es cuando usted hace la pregunta para que la respuesta siempre sea un yes or un no. You begin with the auxiliary, do and does, in the present, because this is present. Okay, you say, do I have to write reports? Do you have to write reports? Do we have to write reports? Do they have to write reports? Does he have to write reports? Does she have to write reports? Does it have to write reports? And the answers are, yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. Okay, in the case of the third person, you say, yes, she does. Yes, he does. Yes, it does. No, she doesn't. No, he doesn't. No, it doesn't. Okay. David, ¿para qué dijimos que usábamos have to? Has to, ser tercera persona. No, have to. Have to. Para primera persona, segunda persona, tercera persona en plural. Yes. Yes. ¿Y en el uso? ¿Qué queremos expresar cuando nosotros usamos el have to? Have to. Uh-huh. Yo tengo que. Ajá. ¿Es obligación o no es obligación? Sí. Okay, yes. Let me see. Francisco, ¿cómo iría el verbo? ¿Cómo vamos a usar el verbo principal? En el ejemplo que está ahí sería. Yes. En affirmative. En affirmative, ¿cómo le quedaría el verbo? ¿Cómo vamos a usar el verbo? The base form. Ajá, the base form. The base form. Rafael, ya que lo veo ahí. Yes, teacher. Dígame, ¿hay alguna diferencia entre el uso de have to? ¿O solo voy a usar have to, o hay alguna alguna modificación en el uso? Lo que explicó David, ¿verdad? Que en primera persona, third person, second person, third person, plurals, have to. Y has to en este, quiero ver, tercera persona, que es he, she, it. Y en la negación solo se utiliza únicamente have to. Exacto. Have to. Listo para ser teacher de. I understand. Yes. Thank you, teacher. Vamos a ver quién más está en la clase para preguntarle. Ya vino Carlitos. Jaime, últimamente ya casi no lo he escuchado. Vamos a ver, Jaime. Hi, teacher. Dígame un ejemplo de una obligación que usted tiene. No ha llegado a casa, quizás. ¿Dónde se usa el have to? Ajá, deme un ejemplo. En las respuestas negativas, teacher. No. Una oración en afirmativo, por supuesto. ¿En negativo? No, afirmativo. Deme un ejemplo de una obligación que usted tiene. I have to go to my work. Exactly. ¿Qué más obligación que esa va? Bueno, si es casado tiene más, va, pero aquí solo nos interesa el trabajo. Okay. Bien.
Let me see. Jocelyn, dígame un ejemplo de algo que no es su obligación. No se me ocurre nada, o sea, sé cómo decirlo, pero no se me ocurre. Ajá, este, que no es obligación. I don't have to listen to it. I don't know. Sí. No es obligación, va. Don't have to. Okay, Marcos. Dígame esa oración que ella dijo en tercera persona. ¿Cuál dijo, Ticho? No estaba poniendo atención. Me lo siento. Bravo, Marco. Sí, sí. Le voy a preguntar a otro entonces. Okay. Jenny. Jenny, are you in the class? Jenny, participating. Okay, Carlos. Yes. Hi, teacher. Escuchó como el ejemplo que dijo este Jocelyn. No entendí. Pero sí se lo escuchó. Sí se lo no escuchó. No, dicho. Ah, vaya, repítalo, Jocelyn. Vaya, óigalo y de luego me lo dice. Ok. Jocelyn, repeat. I don't have to listen to music. Listen to music, right? Listen to music. Listen to music. Yes, Jenny. I don't have listened to music. Ajá, ahora, pero ahora dígame la tercera persona, porque usted va a decir lo que ella dijo. She has to listen to music. Negative. Okay. She doesn't has to listen to music. Vaya, ahí este me usó has to. Bueno, yo oí que así dijo has to. ¿Será que en negativo en tercera persona voy a usar has to? No. Have. Ajá. No, Jenny. Vaya, entonces. Teacher, yes. Es que veo que está ahí en la imagen que está compartiendo. Tercera persona que es he, she, it, está en has, pero en rojo. Sí, pero como usted me lo está haciendo en negativo, es aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, mire aquí, ve, dice, she doesn't have to. She doesn't have to. En tercera persona, solamente vamos a ocupar el auxiliar doesn't y vamos a ocupar have to siempre. Porque el auxiliar absorbe el cambio. Como es presente simple, ¿verdad? Siempre vamos a usar el auxiliar doesn't. Y have to queda igual. O sea, en otras palabras, vamos a usar have to para todos en negativo igual. Solamente vamos a cambiar el auxiliar. En uno vamos a poner don't. Y en la tercera persona del singular vamos a poner doesn't. El verbo siempre va a ser el base form. Okay. Now let's continue. This is an exercise. What write have to or has to according to the subject? Okay, do it. Sorry. Aquí yo no sé si tapa una barra. Ven completa la slide, no lo tapa nada la oración. Se observa bien, teacher. Ah, sí, es que como a mí me aparece una barra de...
No, está bien. No, okay.
Are you ready? Yes. Yes. Ready. Okay. David, are you ready? You say number one. Okay. Jenny, number two. Lady, number three. Francisco, number four. Clara, number five. Jocelyn, number six. Michelle, number seven. Dania, number eight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carlos, number nine, and Julia, number 10. Jim, number one. I have to wash the car. You have to go to a school. My mom has to cook lunch. Qué barbaridad, hoy me he quedado yo. Hoy me quedé, me he atrasado yo. Okay. My mom, sorry. Has to. My mom has to cook lunch. My mom has to cook. Cook lunch, okay. Number four. Number four. We don't have to study. Negative? No, number four is. Okay, you said we walk the dog. Ah, okay. We do have to walk the dog. Affirmative. All of these are affirmative. We have to. Wow, we have to. We have to. Walk the dog. Yes, number five. You have to study. You have to study. 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 Okay. Number six. You have to help me. Repeat that, please. You have to. Has to. Has to. Así, ¿verdad? Has to. Sí. Vaya, entonces enfaticemos un poquito cuando sea en tercera persona, hagamos un poquito más de énfasis ahí para que se note bien la diferencia, ¿ok? Has to. Has. Has. Has to. Has to. Ok, has to. He has to help me. And number seven. They have to come. They have to come. Number eight. Have to call now. No, esa sí ya es pregunta, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos una pregunta en yes no question? Does she have to call? Does she have to call now? Number nine. Do you have to run on the street? Do you have to run? Good. Number 10. Do they have to run?
Ah, no, dance. I had to dance. Don't worry. Okay. Nice, guys. Good job. Number one is I have to wash the car. You, number two, you have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. You have to study. He has to help me. They have to come. Does she have to call me now? To call now? Do you have to run? Do they have to dance? Okay, let me see. Jaime, can you please read the sentences and question? Ajá, todo, léalo todo. Lo más rápido que pueda. Okay. I have to wash the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. You have to study. He has to travel. They have to come. Does she have to go now? Do you have to run? Do they have to dance? Very good, thank you. Now, Dania, lo mismo, léalo todo, pero lo más rápido que pueda. I have to wash the car. You have to go to school. My mom has to cook lunch. We have to walk the dog. You have to study. He has to help me. They have to come. Does she have to call now? Do you have to run? Do they have to dance? Okay. Todas esas son actividades así como tipo cotidianas, algo así, ¿verdad? Wash the car. Okay. Go to school. Cook lunch. Cook lunch. Hacer el almuerzo, okay. Walk the dog es pasear al perro. Okay, walk the dog. Help me, ayudarme, come, venir, call now, you know. Okay, run, you know. Then, you know. Okay. ¿Cuál de estas actividades es para ustedes cierta? ¿Qué es una obligación? Ajá, ¿cuál? You have to go to school. Ajá. You. O sea, como es como para ustedes, es cierta. Si digamos, go to school, ¿es cierto que usted va a la escuela? Zumba. Vaya, no, ¿cuál de esas es que es cierta para usted? ¿Qué es cierto que usted tiene que hacerlo? Vea la número. Si tengo mascota. Vea la número 5. Ah, ok. La número 5 por casualidad allí, ¿verdad? Y usted dice. Yes. Ajá, ¿cómo diría? Ajá, pero usted, ¿cómo lo diría? I have to study. Ajá. Y complemente una palabra más ahí. No es obligación, ¿verdad? I have to study English. English. I have to study English. Vaya, ¿alguien hace el almuerzo? Yes. ¿Hay algunos hombres aquí que sean buenos esposos, que cocinen? Okay, yes, David. Okay, how yes. Do you say that? ¿Cómo dice usted entonces esta actividad? Cook lunch. I have to cook lunch. Very good. ¿Y será que podrá cocinar de verdad? Más o menos hago el intento. ¿Eh? Hay unos rellenos. ¿Podrá ser relleno de chile? De chile, de whisky, de pocaya, de lo que sea. Ghost Husband, se sacó la lotería su esposa. Ok.
Vamos a preguntarle a otro. Michelle, ok, ¿hay alguna de estas actividades que sean ciertas para usted? Quiero ver. Quizás solo lea number five. I have to study English. Okay, thank you. Now we continue. Obligations. Okay, now we have now need to. What is need to? Okay, need to is for necessity. You express necessity of something. Okay, it's not the same obligation than necessity, because something is an obligation and something is a necessity. Can you say affirmative? Can you say, I need to stop? Negative, I don't need to stop. Question, do I need to stop? Okay. You need to stop, only with the stop, right? See the example, right? But you need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? She, he, it needs to stop. Needs. You have this S, okay, remember? Because this is D, you have to pronounce something like this. Needs. Had to vibrate here, needs to. He, she, it needs to stop. He, she, it doesn't need to stop. Does she, he, it need to stop? We need to stop. We don't need to stop. Do we need to stop? You need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? They need to stop. They don't need to stop. Do they need to stop? Okay. Now I say the affirmative. You tell me the negative and you tell me the question. Okay, begin. Vaya, todos me van a decir esto. Todos me lo van a decir. Comencemos aquí con el que me aparece en el, como a mí me aparece una filita de ustedes, ¿va? Y me aparecen casi siempre los que tienen la cámara encendida primero. Pero conste que eso no es un castigo. Eso para mí, cuando ustedes encienden su cámara, yo me siento contenta porque eso quiere decir que ustedes están haciendo las cosas bien, porque sí es un requisito, acuérdense. Es un requisito encender cámara. Ok, vaya, así como me aparecen, primero me aparece David, después me aparece Michelle, después me aparece Zulma. Yo voy a decir uno de estos en afirmativo y usted me lo va a decir en negativo y me lo va a decir en pregunta. Ok, I begin. David, I need to stop. Perdón, ¿te ya no escuché? David, what happened? Sorry. Yo voy a decir en afirmativo una oración y usted me la va a decir en negativo y en pregunta. Okay, ready? I need to stop. Aquí están, va, solo léalas. I don't need to stop. Do I need to stop? Michelle, you need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? So much. He has, no, sorry. He needs to stop. Only he, right? Only he. He needs to stop. Okay. Yo vi que movió su boca, Zulma, y me imagino que lo dijo bien, pero no lo escuché. Ay, perdón, lo voy a repetir. Ok. He doesn't need to stop. Does he need to stop? Good. Rafael,
She needs to stop. She needs to stop. Yeah. She doesn't need to stop. She does she need to stop? Good, excellent. The intonation of the question, I like it. Lady, it needs to stop. We don't need to stop. Do we need to stop? I say it. It needs to stop. It needs to stop. It doesn't need to stop. Does it need to stop? Okay. La entonación, acuérdese, ¿verdad? La entonación. La última palabra tiene que subir la entonación. Sube, ¿verdad? Does it need to stop? Does it need to stop? Next. Marcos, we need to stop. We need to stop. We don't need to stop. Do we need to stop? Clara, you need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? Me equivoqué. La entonación ahí, otra vez. Do you need to stop? Okay, do you need to stop? Stop. Luz, they need to stop. They don't need to stop. Do they need to stop? Jocelyn, I need to stop. I don't need to stop. Do I need to stop? Yes, Carlos, you need to stop. Do you don't need to stop? Do you need to stop? Uh-huh. En el negativo yo sentí que como que le metió un dúo por ahí. ¿Vuelvo a decir el negativo? Carlos, repítame el negativo. Do you need to stop? No, el negativo. Ah, negativo. Ajá. You don't need to stop. Yes. Okay, Francisco. He doesn't need to stop. Oh, no, sorry. He needs to stop. He needs to stop. No, he needs to stop. He needs to stop. He doesn't need to stop. Does he need to stop? Ajá, la entonación, ¿verdad? La entonación. Ahí practiquémoslo, ¿ok? Does he need to stop? Ok, Allison. She needs to stop. Primero que nada, le quiero decir algo, teacher. Buenas noches. Yes. Yo no enciendo la cámara porque se me gasta muy rápido la batería. Entonces, solo la enciendo cuando voy a hablar. Ok. Ahí para que no me castigue. No, nadie. Okay. You say she need to stop, right? Uh-huh. Yes. She doesn't need to stop. Does she need to stop? Yes. Okay. No sé si me habrá quedado alguien. Yo creo que me quedaron varios, ¿verdad? Dania, we need to stop. We don't need to stop. Do we need to stop? Jenny, you need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? Julia, they need to stop. They don't need to stop. Do they need to stop? Jaime, I need to stop. I don't need to stop. Do I need to stop?
Do I need to stop? Okay, Alfredo, you need to stop. You don't need to stop. Do you need to stop? Okay. Vaya, hago esas prácticas así para que se vayan sintiendo ya en confianza, okay? Okay, let's continue. Okay, what is the difference between have to and need to? There is a difference. Okay, one is obligation and the other is necessity, remember? Okay, have to expresses obligation and there is no option to do something else. You, for example, you say, I have to work today. It's obligation, no option. Okay. Need to expresses necessity and you have the option. Look at the difference. In have to, you don't have the option. And need to, you have the option to do it or not to do it. We need to do something for something else to happen. Example, I need to work today. Necessity, you have an option. I need to work today. Vaya, digamos aquí, ustedes tienen las dos oraciones, ¿va? I have to work today and I need to work today. Pero ustedes dicen, bueno, y no es lo mismo, pues, fíjense de que así gramaticalmente, pues, parece, sí, parecería que sí es lo mismo. Pero es que eso es bastante contextual. Depende de la situación en la que usted esté, así va a ser obligación o va a ser necesidad. Digamos que si fuera, le voy a poner el ejemplo, si es obligación, ¿verdad? I have to work today. En este caso es que usted tiene que ir todos los días a trabajar, porque ni modo, no se come. Entonces tiene que ir a trabajar, todos los humanos trabajamos. Aunque algunos no, ¿verdad? Los que tienen dinero. Bueno, I have to work today. Pero digamos que usted tiene vacaciones o tiene un día libre y tiene la opción de trabajar o tiene la opción de no trabajar porque es su vacación, pero le dicen, vaya, si querés agarrátelas, si querés no te las agarres. Entonces, aquí se aplica esto, ¿verdad? I need to work today. En ese caso, sí necesita trabajar porque si no va, ese no gana un dinero extra. Entonces, pero no es obligación porque puede hacerlo o no puede hacerlo. En la primera ocasión, en el contexto, sí necesita hacerlo porque es su trabajo día a día. En la segunda, no, porque ese día de vacación. Podría ser que fuera, podría ser que no fuera. No es obligación. ¿Ok? Entonces, tiene la opción de ir o no ir ese día. Entonces, como ven, es bastante contextual, ¿verdad? En esa manera va. Need to, además de que es, no, puede ser que usted tenga la opción de no o sí hacerlo, es porque usted va a obtener algo, ¿verdad? Usted necesita hacer algo porque necesita una, como recompensa, como algo que va a obtener, ¿ok? Eso es lo que dice aquí. We need to do something for something else to happen. Ok, vamos a ver si ya en oraciones, en contexto, entendemos esto, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo voy a decir have to? ¿Y cuándo yo voy a decir need to? Solo en contexto podemos saber si lo podemos usar o no. Ok. Ok, let's do this. Vamos a ir al breakout rooms y vamos a hacer esto. En estas oraciones, no lo vamos a llenar ahorita, ok. Vamos a ir al breakout rooms. Primero vamos a hacer las oraciones, ¿verdad? Estas, con she, después de ahí.
aquí tenemos las que si son preguntas, las que son X en rojo son las respuestas en negativo y las cheques serían las respuestas en positivo. Estas serían oraciones negativas, ¿verdad? Porque tienen esta X. ¿Está claro cómo es el ejercicio? Repito, ¿verdad? Estas son afirmativas, estas son preguntas, la respuesta es de acuerdo a si es cheque o cruz roja, y las últimas son negativas. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer los grupos. Three. Grupo 3. Siento que está muy fácil para que sea. No, yo creo que no van todas en que lo necesita. Porque creo que hay cosas que no necesita. Por eso estaba la opción de, no es así. Porque, sí, tiene razón, porque dice de que como que ella va a ir como a vacaciones. Entonces tenemos que leerla todas para ver qué es lo que necesita y qué es lo que necesita. Ah, y hay que colocarle. Si es no, hay que ponerle she don't need. Ajá, sí, tiene razón, Alison. Sí. Ok, entonces analicemos la primera. She needs to fold her clothes. Fold here. ¿Será need to? Dice ropa. Pero creo que sería...
¿Qué cosas necesita antes de bajar? Teacher, tenemos una pregunta. Teacher. Yes, yes. Solo vamos a usar need to o don't need to, ¿ah? Sí, fíjense que yo les había dicho que afirmativo, pero ustedes deciden ahí si ustedes consideran que no necesita algo para la vacación, pónganle negativo. Ajá. Es opcional. Okay, la cosa es que practiquen. Ajá. Okay. Si no, yo pensé que iban a salir preguntas también con have to. ¿Cómo no? Aquí están las preguntas. Sí, aquí están. Aquí abajo. Sí. Okay, have. Ahí como arriba dice solo need to o don't need to. Pensé que solo esos dos íbamos a usar. Sí, pero hay preguntas. Aquí les había dicho yo que la respuesta, como son yes, no question, las respuestas tienen que ser afirmativas o negativas, ¿va? Pero la cruz roja es que es negativa la respuesta. Y el cheque es afirmativo. Hey, teacher. Okay. See you. Teacher. Teacher. Yes. Las primeras, o sea, lo primero en positivo todo. O ahí tenemos que ver cuál es negativo y cuál es positivo. Fíjense de que yo les había dicho afirmativo, pero como aquí lo que se trata es de practicar en esto, como no vamos a diferenciar si es con need to, have to, solo vamos a usar need to. Entonces, decidan ustedes si algo consideran que no es necesario que lo lleve, hagan la negativa en esta primera parte. Si ustedes consideran que algo no es necesario, pongan negativo. En esta parte sí, ¿verdad? Es la pregunta y la respuesta, sí, aquí está, ¿verdad? Sí, si es cruz roja, es negativo. Y si es cheque, es afirmativa la respuesta. Y en la última parte, sí, todas son negativas. Sí, lo que no podemos es, quien está compartiendo, poner ahí, queda bien grande, no sabemos cómo cambiar eso. No saben cómo escribir allí. Sí, teacher, pero queda bien grande. Muy grande me queda acá. Ah, es que usted lo está poniendo con lo del Zoom, ¿verdad? Sí. Y con lo de PDF, como es PDF, no tienen PDF, ¿verdad? No. O sea, lo del PowerPoint, ¿no se lo activa el del texto del PowerPoint? Sí, él activa el texto, pero la cuestión es que me queda muy grande y quiero reducir. También. Sí. En el cuadro de texto, ya probó. No. O sea, trabajando con el PowerPoint. Ese que me está usando usted, el del Zoom. Sí. Probé con el de PowerPoint. A ver cómo le queda. ¿Dónde está? Insert, ¿verdad? Insertar. Y ahí qué. No se le activa el cuadro de texto. Ahí está, ¿verdad? Sí. Cuadro de texto. Con ese era que lo estaban haciendo la vez pasada, pero vaya, póngalo allí a ver cómo le queda. No lo puede. No se le puede. Permítame, voy a salirme de aquí para ver en el mío, para ver si le puedo ayudar. Okay.
Ya volví. Ah, vaya. ¿Por qué me está sacando? Yo pues, yo lo estoy sacando. No, la aplicación. Ah, vaya, yo le tomé captura a eso porque... Hello, hello. Oh, hello, teacher. Piense de que yo me salí de un grupo y caí en ese, no sé por qué. Este, fíjese que yo sin querer me salí y ya no me pude meter con los mismos compañeros que estaba. Ah, que se estaban compartiendo en la sala principal. Sí. Vaya, ahorita voy a ver. Yo dije que esto bien raro. Va, él creo que no lo metió con Francisco. Vaya, la voy a poner otra vez allí. Manuel, lo voy a poner con alguien más, oiga. Va, y gracias. Con Francisco, va. Sería el grupo. Vamos a ver. Ajá, el 5. Ya probé y si me deje de compartir, voy a compartirles para que vean que sí, yo sí pude. Voy okay, a ahorita. Vale. Ya, miren, este, como no sé si será el tipo de. Vale, yo le doy insert y el sorry, insert text box, bueno, cuadro de texto sería, y me posiciono aquí como este, no, y ahí escribo, ¿verdad? Por ejemplo, decimos she has to, todos tendrían que ser has to, bueno, no todos has to, digamos, yo escribo has to y me lo coloca. Me lo coloca. Y así. Y en caso de doesn't have to, ustedes lo quisieran hacer negativo, sería así, ¿verdad? Y lo ponen. Doesn't have to. Y no sería ni el teacher. Ah, sí, sí, cierto. Bueno, la cosa es que como aquí solo estoy tratando de mostrar. De escribir, enseñar. Está bien. Quedó un poquito más pasadito, ¿va? Sí, ese problema tengo yo que me pasa la otra cuando voy a escribir. La letra. Ah, pero es que ahí le puede cambiar el tamaño. Vaya, ya lo hice, mira. Ahí en un 14 me queda bien a mí. Vaya, pero solo los puse para que vean. De sí, adentro sí se puede modificar el tamaño de la letra. Vaya, voy a probar. Ok, vaya, voy a dejar de compartir yo entonces y comparta usted. Ok.
no me dan la opción. Vaya, do they need to pack the plants? La respuesta sería... Igual que la primera. Porque I have a cup. Yo siento que sí es algo obligatorio que tienen que hacer, porque no, ¿cómo se van en el... a pie? Como en la pata. Ajá, no hay idiota. Teacher. Teacher. Yes, yes. Tenemos una inseguridad aquí. No, acuérdense que eso solo es need to. ¿Va que sí? Ajá, no vamos a usar have to. Aquí ese ejercicio no es para eso. ¿Solo need to o don't need to? Ajá. Need to. Ah, okay. Don't need to. En este caso, ustedes decidieron que todo sea need to. En el caso de she, creo que les hizo falta la S. Ah, sí, va, porque es tercera persona, va. She needs to. Uh-huh. Es cierto, teacher. Bueno, complementenlo aquí con need to, porque aquí sí es need to. Pero aquí sí les hizo falta la S. Va, ya lo vamos a arreglar, teacher. No hizo. Ah, no, quisiera need to, va. Pero repito, los ponemos. Se respondería tú. Do. Tú don't need to. Pero ya en Liz. Ya van por Liz, ¿verdad? Yo. ¿En cuál? En la número 3. Ah, pues chica, ya van por la 3. Y yo apenas en la 2 iba. No, porque ya la contestamos. Do don't need to. Pack the plans. Sí, voy a no
De hecho, ya no puedo seguir escribiendo acá donde en la otra parte. ¿A dónde no puede seguir escribiendo? No pude, para abajo me escribió. Hasta aquí escribí bien, de aquí cuando quise escribir, aquí ve. Le doy ahí. Ah, sí, solo expándalo. ¿Escribo otra vez la palabra? Ajá, cabala, sí. Ahí me movió. Quítele el espacio ahí. Espacio. Ahora muévalo cabal donde es la. Bueno, muévalo cabal donde es la línea. Ahí. Sí, les he puesto una tarea, va, de aprender. Te ha costado, Tucho. Sí. Ahí es donde nos hace falta una computadora a los demás. Pero eso tienen que hacerlo todos colaborando, ¿verdad? Túrnense quién va a decir qué para que todos participen. Ajá, túrnense en quién va a decir qué se va a poner en cada uno. ¿Cómo vamos aquí? Ajá. Michelle, ¿usted cuál va a decir? Pero que pues no sé, puedo decir esas que estamos leyendo ahorita. Ajá, deja que ella le diga con qué va a poner en las de 3, 4 y 5, David. La number 2, you need to. En la 3 sería. Pero nos faltan las respuestas. ¿Hola? Pero nos falta la respuesta. Ah, sí, es cierto. Y en la primera sería no, they don't. Sería. ¿Y ahí qué quiere decir? They need to eat something before leaving. Bueno, vamos a las negativas. Do you, they need to buy progress for need with? No, they don't. Do they need to pack the plants? No, they don't. Does Lisa need to pack her homework? No, she doesn't. Does Lisa need to get up early to go on vacation? Yes, she does. Do they need to get dressed before leaving in the morning? Yes, they do. Vamos a las negativas. They don't need to take their breath with them. They don't need to pack some boat and fun. Ya vino. Teacher. Yes, yes. Es que nosotros aquí estamos más para allá que para acá. Estamos bien. Sí, bien raro. Sí, fíjense de que como hay gente de la habilidad de ustedes aquí en escribir, porque sí hay un grupo por ahí que ya está practicando las oraciones están y las preguntas. Pero, ¿cuál es que cuesta, teacher, porque como aquí en el manual han metido imágenes, deberían de ser texto editable, no imágenes. Pero es que yo soy la que he hecho eso. Ay, no es, esto no es el manual, este es el de PowerPoint. El de PowerPoint. Ay, que si fuera de PowerPoint pudiéramos editar bien chido y no que hay que estar metiendo así
Y los cuadros de texto de que de PowerPoint cuesta también ubicarlo. Ajá, Pero mira. pero los demás con eso lo hicieron con los cuadros de texto de PowerPoint. Con los cuadros. Sí, Ajá. pero no era esa la duda. Marco, lo del tú. Ajá, no era esa la duda, Teacher. Mire, aquí en esto de aquí van los chequecitos son porque teníamos que ponerlas nosotros en negativo. ¿Cómo era? No, es al revés. Los chequecitos La son respuesta. respuestas afirmativas y el rojo es el negativo. Ajá. Por ejemplo, la Entonces, primera sería do do they. they have to, I don't need to, do they Need need to to. buy groceries for the week? Yes, they do. Yes, they do. Porque, no, they don't, es el negativo ese va. No, Así va. no, pero tiene que poner el no. Así va, hay que poner. No, they don't. Hay que ver que en la primera línea antes del T siempre se va a usar el do y el das. Oh, they. No, they don't. No, they don't. Y aquí, y Do. cómo quedaría toda la oración? Do they? Do. Es pregunta. Do Need to. they Do they need to? need. Need to. Need. A veces estaba correcto, nosotros nos estamos Bien, revolviendo. Marco. Es. Vaya, Poco a entonces poco entendemos. I leave you alone. Thank you. Are you ready? Yes, teacher. Hmm. Yes, teacher. Nos revisa a ver si nos hemos equivocado. Ajá, sí, eso estoy haciendo ahorita. Vaya, el número 5, como ya tenía el two, no era necesario poner otro two, ¿verdad? Pero eso no es el gran problema. Ok, bueno, ustedes todos dijeron que necesitaba, ¿verdad? Está bien. No, they don't. No, they don't. No, she doesn't. Yes, she does. No, yes, they do. They don't need to. They don't need to. They doesn't need to. Very good. Solamente uno de ustedes voy a poner a que lo presente, oigan. Solo para que lo chequeen, porque sí tiempo como para leerlo así uno por uno, si ya lo tenemos. Okay. Corrígame ese, el de número 5, y voy a ponerlos a ustedes. Número 5. No necesita tener el su porque ya lo tiene aquí, ¿ve? De la primera parte. Ah, ya. Ya. Vaya, ahorita voy a cerrar sección entonces. Para que, y ustedes me lo van a presentar. Bueno.
Okay, vaya, solamente voy a poner a que un grupo me lo comparta porque ya no hay tiempo como para que ustedes lo presenten uno por uno y solo es para chequear las respuestas, ¿ok? Para que vean ustedes que así es que quedó. Y la primera parte que algunos grupos decidieron si era no necesario o necesario, en la primera parte pudo haber sido que hubiera algunos negativos, pero en general va a quedar así, ¿ok? Luz, can you please? Okay, check your answers, everybody. Okay, thank you. Luke, can you please stop sharing? Okay, guys, we finished the practice in the PowerPoint. Now we go to the manual. Okay, we have readings, okay, we have the reading, look at the reading, page 24, page 24. Okay, the reading is about Mr. Wilson. It's about Mr. Wilson. Okay, you read the task and check the correct sentences and correct the wrong ones. For example, in this space you say true or false. Si le sale que es true, no van a cambiar nada. Si les sale que es false, entonces sí tienen que escribir la oración que debe ser correcta. Ok. Do it. Esto es en su manual, ¿verdad? Esto es en su manual. Lo va a resolver en su manual. No entendí, teacher. Ok, va a leer este texto. Y de ahí va a leer estas oraciones y va a comparar si esta oración es correcta o no correcta. Si es correcta, solo le va a poner en este espacio true. Si es incorrecta, le va a poner false. Pero si es false, tiene que escribir aquí la oración correcta. Por ejemplo, his name is John Wilkins. ¿Será cierto que se llama John Wilkins? Ya entendí. Va, ok.
Ok, mientras están haciendo ese ejercicio, voy a pasar asistencia, ok. Alfredo. Present, teacher. Allison. Present. Carlos. Present, teacher. Carlos. Clara. Present. Dania. Present. David. Michelle. Present, teacher. Francisco. Present. Jimmy. Present, teacher. Jenny. Present. Jose Leonel. Lo llamo, pero él no está presente. Jose Leonel, ok. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marcos. Present. Rafael. Present, teacher. Zulma. Present, teacher. That's it.
Are you ready? Yes. Yes, teacher. Ok, vamos a ver a quiénes le voy a dar estas. Michelle ha salido favorecida con la número uno. Ok, teacher. Clara, number two. Manuel, number three. Allison, number four. Marco, number five. Daniel, number six. And Alfredo, number seven. Okay, begin. Number one. Okay. His name is John Wilkins. Is true or false? It's false. It's false. His name is John Wilson. Good job. Okay, his name is John Wilson. John Wilson. Number two. Who is number two? De casualidad no dije number two Clara. Yo pensé que la uno me había dicho y había encendido el micrófono. Le escuché que era el segundo teacher. No, el tercero. Ajá, Clara me acuerdo yo. Ajá, pues es wrong. He writes paper every day. False. Okay, false. Wrong. Ajá, false. I shed email. Okay, he remember he checks emails. Yes. Correct, correct, correct. And number three? False. What is the correct? Sorry? What is the correct? I always answer the phone. Okay, he, remember that we are talking about he. He always answers the phone. Okay, vamos a poner unos puntitos ahí. Two, number four. Two. It's true. Yes. If it is true, nothing happens, right? Generally, he attends meetings in the morning. Uh-huh. It's true. Okay. ¿Quién me respondió este número cuatro? Allison, ¿va? Yo sí. Vaya, Allison, usted me dijo que era true, ¿verdad? Yes. Vaya, volvamos a ver ahí la información. Attends meetings in the morning, ¿verdad?
Le dice, generally I attend meetings in the morning. And not so often in the afternoon. Okay, but he often attends meetings in the morning. ¿Y usted lo ve que hay alguna palabra ahí de diferencia? Often. Ajá, entonces sería false, ¿verdad? False. Yes. Porque generalmente las reuniones están en la mañana. Ajá, false. Entonces me quedaría ahí. He often o he generally. He generally. Ajá, he generally. Ajá, continue. Attends meeting in the morning. Meetings in the morning. I write it. Number five. False teacher. It's false. False. Is number is false in number five? Sí, porque dice nunca. He never attends meetings in the afternoon. Attend meeting. Él nunca toma. Nunca atiende reuniones en la tarde. Y aquí en el texto dice que no, aquí dice, ¿ve? I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. No, o sea, no dice never, ¿no? No dice never. Okay. Vaya, entonces sería he sometimes attends meeting in the afternoon. Okay, because of the space, I'm not going to write everything. Excellent, excellent. Me pongo contenta cuando me responden todo bien. Okay, number six. What do you say? He usually has events. Is it true or is false? True. It's true. He usually complete is read the sentence, please. Okay. Number seven. Teacher. Yes. Y ahí yes. No puede ser falso. Porque dice usuality, usualmente. Y acá en el texto dice we always have events. He always have events. Siempre tiene eventos, dice. My company, we always have events. Sure. What do you say, guys? Do you have usuality, dice, usualmente, y ahí dice siempre. It's correct. You are right. Teacher, y en las cinco así iba la respuesta que dice he sometimes attend meeting, no sería he often. Not so often. Fíjense de que yo se lo tomé así como buena porque no siempre, ¿verdad? Pero sí podría haber puesto usted he not so often. Ajá, porque not yo so sí. Often, yo sí lo tengo. Not so often. Yo sí la tengo también, he not so often in the afternoon. Vaya, lo vamos a cambiar para
para que nos quede exacto, pero sí, también esta respuesta pudo haber sido buena o ya interpretado con otras palabras, ¿va? Ok. He not so open attends me in the afternoon. Ajá, no, no lo pongo todo porque el espacio no hay, pero sí, ahí va. Ok. In the number six, what do you say? He always have events. Ajá, he always. He always has events okay. In his company. He always has events in his company. Number seven. True. True. Do you say true? True. Okay, right. True, because you say true, but let me see. He has to go to a conference on July 22nd. He has. O sea, yo por lo que entiendo, dice que como que nosotros tenemos que tener una conferencia el 21 de julio y como también tenemos que tener una reunión sobre la conferencia en julio 22. No sé si será correcto. Por lo que yo entiendo que sí tiene una reunión, pero el 22 de julio. Vaya, entonces no sería true, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos días, no es solo uno, ¿verdad? La conferencia es el 21. Ajá, porque dice que tiene una reunión el 22 acerca de la conferencia. Pero no es la conferencia. La porque conferencia about es el 21. Quiere decir acerca, acuérdense, acerca. Y la conferencia es 21, no 22. Ajá, entonces sería false. 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 Todos salieron false. False, false, false. False. And the correct is he has to attend a meeting. He has to go to the conference on no, because it's July 22nd. What is the correct? Attend a meeting. He has to attend a meeting. Ajá, attend a meeting. Etcétera. Okay, guys, that's the final result. ¿Lo hicieron bien todos así? Espero que sí. Okay. Julie, ahí está sonando el teléfono. Contestarle a mi tía. Decirle que estoy en clase. No voy a silenciar. Yes, guys. We're about to finish this class. Oh my God. Okay, listen to your teacher and read the conversation, then practice with a partner. Okay, we have here, this is very little conversation. We have Mark and Brie. Look at the expressions to state urgency. It's very important. I really need. When something is urgent, you must mention these expressions. Okay, you say, I really need that memo, please, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important right away. Okay, now you have this. Repeat, please. I really need that memo, Brie.
I really need the memory. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. It's very important. Okay, vaya. Fíjense esta palabra, important. Al final, como que usted se come algo, así al final. Important. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Listen. Bueno, mire, pues, una vez la tecnología nos abruma, como dicen. Okay. Tiene sus mañitas estas cosas, hay veces, pa. Como yo uso. Ok, bueno, mira, que solo les pongo esa palabrita y ya terminamos la clase. Es que se me perdió. Bueno, mira, pues. Important. 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 Okay, that's it. Now we finish the, in this moment, the class. And let me see who is going to stay is Francisco. You are the lucky one. Okay, everybody, finish the class. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Rest. Go safely. Good night, teacher. Good night, Clara. Descanse. Thank you. Okay. Francisco. Yes, teacher. Que todavía tenemos compañía, va. Aquí habrá amor todavía. Sí, que yo veo que como que ha dejado, Rafael ha dejado encendido el Zoom. Ok. Let's begin. Let's begin. Sí, porque si no, muy noche vamos a terminar. Bueno. Dígame qué parte de la clase le quedó dudas o algún tema que le haya quedado dudas. Yo creo, teacher, que en lo personal, uh-huh. Bueno, por lo menos el primer módulo sí logré entender por lo menos, digamos, la mayoría, ¿verdad? Uh-huh. Ya en el segundo sí siento que me está costando por lo menos ya como estar trabajando con... ¿cómo se dice? Con objetivos diferentes. Entonces, sí siento como que me está costando un poco estar trabajando con eso. Pero, por lo menos... Pero en sí, ¿qué parte? Porque, o sea, ¿la parte participativa o la parte gramatical? La parte participativa en el aspecto como de armar las oraciones. Sí, es normal que le cueste. Yo, no es el único. Le debe estar costando a todos. Todos están haciendo su esfuerzo.
Solo que lo único que siento que por lo menos yo en lo personal sí siento que me está costando un poco como entenderle a veces, porque a veces me quedo como que, o sea, como en la luna, ¿no? Sí, pero fíjese de que como ustedes son principiantes, ¿verdad? Debería Ajá. de ser que yo les hablara aún así como principiantes, completamente full English, ¿verdad? Porque es un curso de inglés y a nosotros nos felicitan que les hablamos inglés. Mas, sin embargo, se les explica bastantes cosas en español, si se ha fijado, se les traduce, ¿sabes? Se les explica procedimientos. Porque aunque sea principiantes, pero el inglés es bastante avanzadito en lo que se refiere a, digamos, términos bien de empresa. Entonces, Sí. yo siento que sí es un poquito fuerte, yo lo reconozco. Pero por eso es que a veces se les explica algunas cosas en español. En general, le voy a decir de que hay una técnica de cómo entender, porque todos hemos pasado por ese proceso. Sí. Si usted va a una academia X, solamente le van a hablar en inglés y lo mismo le va a pasar. Va a haber cositas que el profesor no se las va a entender. Un ejemplo, no le estoy diciendo que vaya. Este es un ejemplo. Entonces, no se las va a entender. Entonces, ¿cuál es la técnica? Tratar de entender la idea principal. Ver los ejemplos que se están dando. Ver el contexto que se está hablando y entonces usted forma la idea general de lo que se está hablando y en esa base se va. Si eso, aún así haciendo usted ese esfuerzo, todavía se siente usted que no, eso no es con usted, digamos. Un ejemplo, aún viendo los ejemplos, porque se dan ejemplos, se explica, aún así, entonces sí, yo lo invito a que me pregunte más. Aunque me diga cosas que le explique en español, yo se las puedo decir. Porque sí es necesario que usted se sienta, que va avanzando, que va aprendiendo, no que se va perdido, porque así no se aprende. Sí, Entonces. yo creo que la otra es que tal vez hay veces, creo que lo que la hace uno es que creo que hay veces como que los nervios le ganan a uno, ¿ve? Como que uno se queda en, por decirlo así, como en shock, y uno se queda como la luna. Bueno, por lo personal, ¿verdad? Pero fíjese de que a pesar de lo que usted me dice, cuando yo lo he pedido que participe, participa. Lo hace bien. El detalle es que tal vez, digamos, ¿verdad? Hoy recibí la clase. Tal vez ya mañana con mente fresca es como que, digamos, en lo coloquial, ¿verdad? Como hablamos, ya me cae el 20 como de lo que estuvimos viendo el día de ahora, ¿verdad? Entonces, así es como a veces poco a poco voy como entendiendo. O sea, digamos que hoy vimos la clase, pero ya mañana con mente fresca, que yo me recuerdo lo que hemos estado viendo, es como que ya voy como analizando lo que vimos y ya como que, ah, sí, por ahí la situación, ¿verdad? Y usted durante el día no le quedaría tiempo de revisar lo del PowerPoint, porque dice que si yo lo mando va a ir por la tarde. Pero si usted me Entonces, dice que le serviría más si lo mando en la mañana, por ejemplo, para que usted lo revise en la mediodía. yo sé que en la mañana sí no me queda mucho tiempo, pero como veo parte de área administrativa, casi no me queda tiempo. Más que todo, digamos, solo en los tiempos de receso y cuando vengo a la casa nomás. Entonces solo le queda el tiempo después de la clase prácticamente. Correcto, Tisha. Pues entonces yo lo que le invitaría a usted, ¿verdad? Si haga un repaso, así como usted dice, caer en el 20, la expresión que usaba, como repasando el tema y repasando lo del PowerPoint y revisando lo del manual, porque el video todavía a ese momento no lo puede ver. El video de la clase lo puede ver hasta el día siguiente. Es natural que hay cosas que a usted todavía no le queden claras, algún vocabulario o algo así. Si se mencionó en la clase, pues tiene la oportunidad de ver el video y aclarar esa duda en el momento que se está explicando eso. Y yo lo invitaría a que usted solito arme oraciones. Sí, yo creo que eso es lo que me hace falta, porque bueno, ahorita lo que estoy intentando es aprenderme como más
las palabras, aquel significado de las palabras, ¿verdad? O hay veces, hay palabras, va por lo menos la con la que me quedé duda fue con la palabra best regards, que dijo que best parece. Regards. Ajá. Ah, eso estaba en la eso. Carta. En el manual estaba. No me acuerdo para qué dijo que se usaba esa ficha. En la carta, le voy a compartir aquí lo del manual. Hay aquí una carta, pero no la logramos ver. Pero... O sea, ese texto no es carta, es esta que está aquí. No la logramos ver hoy. Aquí está, ve. Thank you, best regards. Entonces, es una despedida. Exactamente le voy a decir qué significa. Yo, eso de... Digamos, hay cosas que uno no... Vaya, yo lo dije que era. Pero si aún así usted se le olvida varias cositas, yo lo invitaría también a estar con el traductor. Pero lo mínimo que pueda, va. Solo palabras o frases que a usted de veras le han dado problema. Sí. Porque eso de estar traduciendo no es muy conveniente. No, no, la verdad que no. No es muy conveniente porque le atrasa su aprendizaje. Ajá, atentamente. Excavar las palabras atentamente. Ajá, entonces porque yo tenía entendido que se utiliza como para atentamente y fulano de tal. Sí, la verdad es que exactamente es atentamente. Ajá, pero se me olvidó cómo fue la palabra que usted dijo que se usaba. Permítanme. Voy a quitar esta cosa. Mis mejores deseos. Pero correcto. Ajá, sí dije yo. Ajá, pero entonces... Pero mismo, fíjese, porque es una frase de despedida. Ajá, porque... Atentamente, mis mejores deseos. O saludos. Ajá, sí, mi mejor deseo, dije yo. Pero es la frase de despedida que usted dice atentamente, porque cuando usted dice atentamente, en realidad lo que está diciendo es mi mejor deseo. Uh-huh. Ajá, en otras palabras, quizás las palabras exactas en español no eran esas, ¿va? Pero eso es lo que quiere decir. Thank you. Atentamente, Daniel Ruiz. Ok, ¿alguna otra cosita? Por el momento, teacher, creo que solo eso sería. Cualquier duda que creo que yo tendría o... Pregúntemela si en WhatsApp. Pierdo, pregúnteme en WhatsApp. Ok, teacher. Y si le tiene, voy a preguntar. Tiene dudas de cómo llenar la plataforma, algunas cositas ahí también, pregúnteme en WhatsApp. Ok, teacher, lo que muchas no quiero gracias. Es que me vaya a frustrar, que no está aprendiendo. Que no, que yo quiero verle el avance. Quiero verle la verdad que por rato tal vez se frustra uno, ¿verdad? Pero el problema es que si uno se frustra es como que ya no aprende uno, ¿verdad? Sí, no, tiene que vérsele el avance. Ahí sí ya estamos en algo, ¿verdad? Entonces, le invito a que haga eso, lo que le dije. Tenga siempre el traductor para las palabras más de emergencia. Trate en la clase de ponerse en el contexto. Fíjese bastante en los ejemplos. Y para ir entendiendo qué. Y de ahí... vaya formulando las oraciones, sí, ¿verdad? Usted solo, aunque yo no se las pregunte en clase, pero usted trate de formulárselas para ver si usted ya puede usar esa estructura que estamos viendo en el momento. Okay. Ese es bien personal. Entonces, y cualquier otra cosa, sí, entonces ahí estoy yo en el WhatsApp, ¿ok? Ok, teacher, gracias. Ok, have a nice night. See you tomorrow. Gracias, teacher.